pasa aquí. Thank you.
Thank you.
arzobispo titular de Formia, nuncio apostólico en España, declaramos y damos fe de que su santidad el Papa Juan Pablo II ha transferido a la sede episcopal de Calahorra y la calzada Logroño, vacante por traslado del excelentísimo Monseñor Francisco Álvarez Martínez a la sede de Orihuela Alicante, al excelentísimo y reverendísimo Monseñor Ramón Búa Otero, hasta ahora obispo de Tarazona, con todos los derechos, facultades y obligaciones inherentes a dicho cargo. Asimismo, en virtud de las facultades que nos han sido otorgadas por la Santa Sede, autorizamos al excelentísimo Monseñor Ramón Búa Otero para que pueda tomar posesión canónica de la diócesis de Calahorra y la calzada Logroño sin haber recibido las correspondientes bulas apostólicas. Preséntese y léase este documento en el acto de toma de posesión canónica de conformidad con el canon 382, dado en Madrid a los 25 días de noviembre de 1989, firmado Mario Tagliaferri, nuncio apostólico. Y leída esta acta, por la que se nos comunica la alegría y el gozo de tener ya entre nosotros al nuevo pastor de nuestra diócesis de Calahorra, vamos a clamar todos al Señor respondiendo: bendigamos al Señor, demos gracias a Dios, y con un aplauso de gratitud y de alegría. Agradezco vivamente su presencia y a quien pido haga llegar al Santo Padre los sentimientos de nuestra devoción y fidelidad. Gracias a todos los señores arzobispos y obispos, a todos sacerdotes religiosos. Gracias plena y profunda que es la celebración
de la Sagrada Eucaristía. Excelentísimo señor arzobispo metropolitano de Pamplona, señores arzobispos de Zaragoza y de Burgos, hermanos en el episcopado, queridos hermanos sacerdotes, honorables autoridades del ayuntamiento de la autonomía, hermanos y hermanas en el Señor, queridos jóvenes, queridas jóvenes, queridísimo don Ramón, vuestra antiquísima y venerable diócesis, que desde Genaro de Figuraria o Calahorra, primer obispo del que tenemos nombre y referencias históricas, firmante de las actas del Concilio de Giberes de Pira en el año 304, no ha perdido vitalidad cristiana con el paso de los siglos, recibe hoy un nuevo pastor en la persona de Monseñor Ramón Guajotero. Viene a vosotros, después de más de 7 años de incansable trabajo y servicio episcopal en la diócesis hermana de Tarazona, donde fue obispo aquel San Prudencio tan vinculado a esta diócesis de Calahorra. Que han venido para acompañar a Monseñor Ramón y compartir nuestro gozo. La ciudad en el siglo IV habla ya del obispo de Calahorra, Valeriano, considerándolo como su propio obispo. Vuestro paisano poeta canta precisamente en el primer himno del Peristéfano a San Eleberio y San Celedonio, patronos de la ciudad y de la diócesis, martirizados en ese mismo lugar del arenal que ocupa la catedral. Estos dos soldados dieron su vida por Cristo en Calahorra un 7 de marzo durante la persecución de Diocleciano. Con ellos se abre la gloriosa aportación de sangre generosa de esta diócesis que ha regado y debutado territorios incluso muy lejanos. Los beatos Alonso de Vega y Alonso de Navarrete, ambos nacidos en Logroño, mártires de Japón en el siglo XVII, o el beato Jerónimo Hermosilla, natural de Santo Domingo de la Calzada y mártir en Indochina en el siglo XIX, canonizado el 19 de junio del año pasado. Tras diversas vicisitudes, se acercó al río Oja, al lugar por donde lo vadeaban los peregrinos y miles de jóvenes peregrinos de todo el mundo hacia Santiago, para encontrarse allí con el vicario de Cristo, también él, peregrino capoteo. Desde lo más íntimo de mi corazón, confío en el pontificado de vuestro nuevo obispo y pastor, Carlos, tan fielmente amados. Esta catedral de Calahorra le está dedicada en el misterio de su asunción gloriosa. En la catedral de Logroño se la venera bajo la advocación de Santa María de la Redonda. En toda la diócesis tiene especial relieve el santuario de Nuestra Señora de Valvanera. Esta múltiple presencia de María en toda la diócesis, que os digo que vino para servir y no para ser servido. Os invito a prestarle a él toda vuestra ayuda generosa, toda vuestra asistencia y sobre todo rezar por él. Rezar por él para que él pueda prestar el servicio que le ha sido encomendado. De la mejor manera de manifestar a vuestro obispo vuestro amor, vuestra
adhesión vuestra colaboración. La cátedra, sentándose en ella, mientras toda la asamblea se pronuncia con una aclamación cantada. Seguidamente, una representación del clero religioso. Conduzcámonos como el pleno niño,
Después de casi 8 años
del crecimiento de estas raíces hacia la hondura de la noble y agradecida tierra de Aragón. Gracias a todos vosotros, no he terminado todavía con Aragón, a todos vosotros de la ya mi ex diócesis de Tarazona por estar aquí. Vuestra despedida quiero y pido que sea un aliento fraterno para la hermana diócesis de Calahorra y la calzada de Logroño y para mí, que soy su nuevo pastor. De raza le viene a los curiosamenses la finalidad de aceptar con silencio doloroso, pacífico y eclesialmente constructivo, un nuevo traslado de su obispo de aquella diócesis por decisión pastoral del Santo Padre, el Papa Juan Pablo II. Mi nueva diócesis de Calahorra y la calzada de Logroño algo tendrá que agradecer también a Dios por la disponibilidad probada en el crisol de la eclesialidad más genuina de la diócesis hermana de Tarazona, experta en la comunión de bienes episcopales. Mi llegada a esta diócesis, a la que quiero servir, no con menos amor y dedicación que a la de Tarazona, coincide, y no sin una intencionada determinación, con el comienzo del año nuevo litúrgico del Adviento que la Iglesia establece para preparar los caminos, sobre todo del corazón, de la venida del Salvador. Tiempo fuerte y propicio este que inauguramos litúrgicamente para vivir la esperanza como señal de identidad de nuestro ser y quehacer cristiano y eclesiano. Yo quisiera, y voy a poner los medios para ello, que más allá de la cercana Navidad 89, todo el tiempo que Dios disponga que sirva como obispo en esta diócesis sea un tiempo de gracia marcado por la serena esperanza cristiana en todo nuestro quehacer diocesano. Que mi presencia entre vosotros sea siempre la de un testigo de la esperanza. Ven, Señor Jesús, porque nuestro premio es Dios y su voluntad, que es amor, como consigna para mi servicio episcopal entre vosotros. Pablo nos exhorta a dejarnos revestir, transformándonos por virtud del Espíritu en criaturas nuevas, pasando a ser de la esperanza del resucitado. En permanente y progresivo ardiente hemos de ir despertando a ese mundo nuevo de con resucitados en Cristo. Quisiera derribar muros de separación. Para ello pido que el Señor nos revista, a mí el primero, en el Espíritu con el traje nuevo del resucitado. De esta forma, nuestra comunidad diocesana podrá ser el monte de la casa del Señor. Hoy, añade Pedro, en nombre de Jesucristo, ponte a andar de la Iglesia, en los yacimientos y surgidores de la comunidad cristiana. Amen.
Recuerdo también de nuestros hermanos que murieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en Cristo. Hacemos memoria especial de los obispos del pueblo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como delante de las escaleras que están delante de la...